clases abiertas de dibujo al público en general, pero que son clases de dibujo impartidas por profesores de dibujo a nivel profesional de cada una de estas dos escuelas, de la Esmeralda y de la Facultad de Artes y Diseño. Consisten en una serie de mesas redondas en donde participarán también profesores de la Esmeralda y de San Carlos sobre temas relacionados con el arte contemporáneo, el arte en México, el arte y la tecnología, la enseñanza del arte. Queremos seguir el año que entra con un coloquio entre la FAD y la Esmeralda sobre la historia de las dos escuelas. Y por otro lado, queremos tratar de empezar a promover como movimiento de los chavos de la FAD a la Esmeralda y viceversa. Y vamos a empezar publicitando las conferencias magistrales en las dos escuelas. Y también estamos trabajando para que haya la posibilidad de optativas que se pueden tomar para crédito de los alumnos de una escuela y otra. Podemos hacer muchas actividades en un futuro. Hemos pensado, Carla y yo, por ejemplo, en cursos, en conferencias, en intercambio de nuestros profesores, de nuestros alumnos, para poder tener una cercanía y poder responder a las necesidades sociales de nuestro país. Y la idea es de hoy en día, yo creo que para ser actuales en lo que es la educación, en el arte y en el campo del arte en general, hay que crear redes. Entonces, una de las redes más importantes que podemos crear es entre las escuelas de arte en México.